Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo y Es de Paz. El alcalde municipal de Santiago de Cali, Mauricio Armitage, nos entrega algunas causas por las cuales se incrementaron los homicidios en los puentes festivos y nos habla sobre lo que se debe implementar para que esto no vuelva a suceder. Muy difícil nos coincidieron pago de primas, pago de salarios, 3 días de puente, fútbol, y tuvimos demasiados homicidios en la ciudad de Cali. Tuvimos una semana muy triste para Cali y yo creo que este aparato nos debe incentivar y motivar a que, con todos los esfuerzos que estamos haciendo, de la inversión que estamos haciendo en motocicletas, en más policías, en la cultura ciudadana, en el trabajo social que estamos haciendo con las pandillas, más este helicóptero, debe garantizarle todos los días una mayor tranquilidad a la ciudad. Sí, ya se firmó un contrato, entiendo que ya se firmó el contrato de reparación de esas cámaras y yo espero que eso se vaya perfeccionando todos los días más y sobre todo que se le dé trabajo también a los minusválidos, a los discapacitados que van a controlar esas cámaras, que es un arreglo que se ha hecho con la policía para vigilancia de esas cámaras. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en reunión de la bancada parlamentaria, continúa liderando el proyecto que crea el patrimonio autónomo para el puerto de Buenaventura. Bueno, yo creo que fue muy importante la reunión porque precisamente era para explicarles a los congresistas en qué consistieron los acuerdos, que el patrimonio autónomo va a ser creado por el Congreso para que ellos pues estén muy pendientes, además de que se cumplan los compromisos por parte del Gobierno Nacional. Y además firmaron una ley que me parece muy importante para crear en Buenaventura una zona económica especial. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener unas condiciones de renta, unas condiciones de impuestos diferentes para que así tengan más posibilidades las empresas con más incentivos de venir a invertir en Buenaventura, que es fundamental para generación de empleo. Esto siempre tiene que quedar muy claro que es para generación de empleo y mejorar las condiciones de vida de los bonaverenses. Y la segunda cosa, una propuesta que yo les dije a los congresistas que la pensáramos, que miráramos, es que yo estoy de acuerdo con que a las FARC se les den 5 curules en el Senado. Me parece que eso es muy importante, esa era una forma de también incentivarlos a ellos para dejar las armas, y así quedó establecido en el acuerdo y así va a ser, y esas 5 curules se van a dar en el año 2018, en el 2022, ya luego será un partido político. Entonces yo estaba queriendo decirle a los congresistas que ¿por qué no se propone también que así como se le dieron curules a las FARC, también se le puedan dar unas curules a las fuerzas militares, solamente para el 2018 y el 2022? Y así de esa manera podemos tener una más o menos como las instituciones o las personas que han estado inmersas en el conflicto armado, pues puedan estar opinando y trabajando en la paz, porque es que yo creo que la paz se construye de todos. Eso, la paz no es solamente uno u otra persona, otra institución, somos todos nosotros. Entonces yo creo que las fuerzas militares han tenido mucho que ver con que la paz se pueda consolidar, y por eso me parecería importante que estuvieran también en el Congreso. También ha propuesto, gobernadora, que la votación de las fuerzas militares. Sí, yo creo que en el futuro se tiene que pensar que los militares también empiecen a votar. Yo creo que son ciudadanos común y corriente, y ya que estamos en un proyecto de que podamos construir la paz, pues ellos también tienen que participar en esa construcción de la paz. Bueno, gobernadora, ¿cómo se piensa blindar precisamente los recursos que van a ingresar al Fondo Autónomo para Evitar la Corrupción? Bueno, eso va a ser un fondo que va a tener una gobernanza, va a tener una junta directiva, va a tener un gerente, va a tener pues lógicamente un tratamiento especial para que esos recursos sean de verdad muy transparentes cuando se vayan a escoger las personas o las empresas que van a realizar las obras, pues que sea un tratamiento muy especial, muy, muy depurado, y por eso va a tener su junta directiva, su gerente, y pues eso lógicamente lo tenemos que esperar todos, que esa, precisamente esa gobernanza sea muy bien establecida en el patrimonio autónomo para que haya la mayor transparencia. El presidente de la bancada parlamentaria, Álvaro López Gil, nos entrega las conclusiones de la reunión sostenida en el transcurso de la semana. Bueno, hoy más que todo fue conocer cuáles eran los resultados de los recursos que van a llegar al fondo autónomo, este fondo de Buenaventura, con base en las discusiones que hubo
de los delegados del paro con el gobierno nacional. Se aprobó lo siguiente: primero, un crédito por 76 millones, un crédito multisectorial por 76 millones de dólares, 76 millones de dólares. El otro es el que tiene que ver con unas obras por impuesto, el 50% del impuesto de renta y complementarios que deben hacer las empresas privadas por un valor de 20 mil millones de pesos por cada año, o sea, para un total de 200 mil millones de pesos en los 10 años, porque el fondo es durante los 10 años. El otro es el gobierno se compromete a colocar 873 millones de pesos, que es lo que van a aportar los diferentes ministerios, que son recursos ordinarios de cada ministerio. Y lo otro va a colocar un recurso la gobernación y otro recurso lo que es lo que tiene que ver con los diseños de un hospital de salud, que con un hospital para la salud del municipio, que tiene que ver con una partida que el departamento va a colocar. Vamos a presentar el día 20 de julio un proyecto de ley que es la modificación de la ley 677, que es lo que tiene que ver con la zona, lo respectivo a la zona económica especial de Buenaventura. Y pues que radicaremos ese día allí 20 de julio. Ya hoy se empezaron a recoger las diferentes firmas por los congresistas que asistieron al bloque parlamentario. Y pues eso lo va a agilizar para que podamos precisamente ayudar para tener esta ley. Lo otro es, de los recursos que va a colocar el gobierno nacional, es precisamente 300 millones de pesos para el plan maestro de alcantarillado, 350 mil millones de pesos. Estas cifras, de todas maneras, el gobierno departamental va a enviarle una carta al gobierno nacional para que nos indiquen desglosado, para saber nosotros cuánto es la plata que hay y poder salir a través de las comisiones económicas de Hacienda y Crédito Público y meter todos estos recursos desglosados, pero esperamos estos resultados. Estas son unas cifras que adelanto, pero que corresponden pues a parte de los compromisos del Gobierno Nacional. 75 mil millones de pesos para agua potable, de los cuales esos 75 es rural. Urbano, y 25 mil millones de pesos, que es lo que va para el sector rural. ¿El tema educativo? El tema educativo. Se habló de una ampliación de cobertura de 50 profesores para el Distrito Especial de Buenaventura y unos sectores rurales. En el Ministerio de Educación se comprometió de hacer colegios nuevos, pero el alcalde de Buenaventura tiene un compromiso de aportar el 30% de estos dineros. Y termino. De otro recurso que nos explicaron son 30 mil millones de pesos para el parque el pesquero. Por lo tanto, vamos a conocer ya en detalle, ya nos hemos sentado con la gobernación, de ver los rubros especificados de los aportes que va a hacer el gobierno nacional, los privados, el gobierno departamental y el gobierno distrital. Usted como presidente de la bancada parlamentaria, ¿qué piensa de la presencia tan poca de los representantes y senadores a esta reunión? Hoy, pues naturalmente, fue una reunión que la convocamos porque esto fue muy dinámico, pero la verdad es que ellos sí han asistido y pues conmigo son 22 congresistas. Hoy hubo la presencia casi que de la mitad, pero lo importante es que estuvieron los representantes de las comisiones económicas, Hernán Sinisterra Buenaventura, que es de la tercera, estuvo Fabio Rollave, que también es de la tercera o cuarta, y ellos pues son en última los voceros que vamos a tener nosotros dentro de las comisiones económicas. Lamentablemente no tenemos vallecaucanos dentro de las comisiones económicas del Senado, pero ellos de todas maneras asisten a esas comisiones conjuntas, y yo como presidente del bloque parlamentario pues voy a asistir también a esas reuniones. Debemos es hoy conocer todos estos detalles bien presentados para poder pelear el regionalizado para Buenaventura y todos estos rubros que se comprometió precisamente el gobierno nacional. ¿Qué piensan las propuestas de la señora gobernadora con respecto a las bondades que le dan a los de la FARC y de que voten obligatoriamente los militares? Ha venido circulando el tema de que también haya representación de las fuerzas militares en el Congreso de la República, así como se aprobó que los miembros de la FARC, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, tengan presencia.
Esa es una propuesta que vamos a empezar a estudiar. Ya el fast track se puede modificar, anteriormente no se podía modificar, era como viniera el gobierno, ya hoy se le puede adicionar, agregar, retirar, pero de todas formas vamos a retomar ese tema con un proyecto de ley que va a ser una iniciativa más del Valle del Cauca para nosotros llevarla al Congreso de la República. ¿Sigue para la Cámara o definitivamente Gobernación? Estoy trabajando a la Cámara de Representantes. El presidente del Comité Ejecutivo Intergremial del Valle del Cauca, Juan Esteban Ángel, y su análisis sobre la reunión de la bancada parlamentaria. Bueno, lo más importante, uno diría, es cómo se va a articular el trabajo conjuntamente entre la Gobernación del Valle, el bloque parlamentario, el sector privado, para liderar y sacar adelante el proyecto de ley concerniente al Fondo del Patrimonio Autónomo que sale de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura y ahí ya estructurar una agenda de trabajo conjunta pues que permita en el próximo legislatura sacar adelante ese proyecto de ley. ¿Manifiesto urgencia para este proyecto? Pues esa es la idea, digamos, eso es un compromiso del gobierno nacional en el sentido de que hace parte de los acuerdos el pasado paro cívico de Buenaventura y por consiguiente lo que queremos y buscamos es que haya claridad en de dónde van a salir los recursos para darle cumplimiento a lo pactado y que se cree esa ley del Fondo del Patrimonio Autónomo de Buenaventura que permita ejecutar esos recursos de una manera adecuada y pronta. Desde el punto de vista de los gremios, ¿qué piensa la propuesta de la señora gobernadora con respecto al tema de las curules para la FARC y que voten las fuerzas militares? Bueno, ahí la gobernadora lo que ha propuesto es que así como van a haber curules para las FARC en dos periodos, también las haya para las fuerzas militares. Yo creo que es una propuesta interesante, una propuesta que vale la pena estudiar. Ahí lo que de pronto uno entraría a evaluar es si serían militares retirados o si serían militares en ejercicio, dado que hoy, por ejemplo, existe constitucionalmente que los militares no pueden participar en ningún momento en política, entonces por eso vale la pena evaluar si serían militares ya que están en ejercicio o militares retirados. Pero la propuesta es válida, dado que ambos han hecho parte del conflicto armado en nuestro país y que sería importante que tuvieran representatividad en el Congreso de la República. La senadora Susana Correa nos expresa su preocupación por la creación del patrimonio autónomo para Buenaventura, pero sin recursos. Veamos. A ver, yo creo que es supremamente importante que el bloque parlamentario del Valle del Cauca esté interesado en el tema Buenaventura. Esa reunión era sola y netamente Buenaventura. Yo tengo varias inquietudes y se las dejé a la gobernadora. Y es primero que el 20 de julio pasamos la ley 677, que es la ley que va a crear ese patrimonio autónomo para el manejo de los recursos, pero sin recursos, o sea, no hay recursos. Y eso me preocupa mucho, hay un crédito de 76 millones de dólares que ya nos están diciendo que se va a demorar un poco. Ustedes se imaginan hasta dónde puede llegar la demora. Y hay 200 mil millones de pesos que vienen, que ya tienen destinación específica, pero que tampoco lo tengo claro de que lleguen los recursos a tiempo. Un último año de un gobierno con una desfavorabilidad del 12%, la verdad es que sigo insistiendo en que me preocupa muchísimo, muchísimo a dónde van a llegar esos recursos. Vamos a crear un patrimonio autónomo sin plata para Buenaventura y nos va a pasar exactamente lo mismo que los 400 millones de dólares, que lo único en que lo podemos traducir es pura mamadera de gallo del gobierno. Senadora, ¿no le preocupa que venga muy poca gente de la bancada parlamentaria a estas reuniones? A ver, siempre hemos sabido que venimos siempre los mismos. Lamentablemente hoy no hay algunos que siempre han venido. Pues me imagino que estamos en vacaciones y no es una buena fecha. Yo creo que ya la tienen que citar después del 20 de julio. Pero sí, indiscutiblemente, me preocupa muchísimo que hayan senadores y representantes que jamás han tocado esos salones donde hacemos las reuniones del bloque parlamentario y pareciera que no les importará en absoluto el Valle del Cauca. Dos propuestas realizó hoy la señora gobernadora. Uno, que se le dé las mismas bondades que le dan a la FARC por parte del ejército y otra que el voto para los militares. Sí, ella lo que nos está diciendo es que miremos y analicemos unas curules de igual forma para la guerrilla en los dos periodos legislativos que siguen,
5 en Cámara y 5 en Senado para el Ejército o para las Fuerzas Armadas. Y me parece que no es descabellada, yo pienso que hay que estudiarla y creo que profundizarla. Lamentablemente aquí no nos podemos seguir acostumbrando los colombianos a que tratemos de igual manera nuestra fuerza pública, que no han hecho sino defender a todos los colombianos, a estos bandidos narcoterroristas de las FARC. El representante a la Cámara, Hernán Sinisterra Valencia, y su visión sobre el proyecto que busca garantizar recursos para Buenaventura. Bueno, la ley, bien. Nosotros acá reconocer pues a toda la bancada parlamentaria del Valle y a los gremios Cámara de Comercio de Cali y de Buenaventura, porque hoy de verdad que ya el gobierno, la sociedad civil hizo su tarea, que era llamar la atención al gobierno nacional y a toda la sociedad colombiana, que hay una problemática en Buenaventura. A los voceros del paro, de verdad, la capacidad que tuvieron de negociación. Y hoy ya el balón pasa al campo del gobierno nacional y del Congreso de la República. Esperamos que el 20 de julio pues podamos radicar ese proyecto por el cual se constituye el Fondo Autónomo para Buenaventura. Y de ahí que lo más importante, más que el fondo, son los recursos que van a apalancar ese fondo. Y entonces esperamos que ya a esta hora ya el gobierno esté gestionando ese crédito internacional de 76 millones de pesos, de dólares, perdón, y los recursos, los 200 mil millones de pesos que esperamos recaudar por concepto de contratación para que va a apalancar ese fondo. Pero nosotros decimos, eso no es lo necesario, lo que va a garantizar la ejecución de estos acuerdos, sino que hay que buscar otras fuentes de financiación que permita garantizar la ejecución de estos recursos. Entonces hoy estamos pidiendo a que se consigan a través de las contraprestaciones de sociedad portuaria, pues de ahí saquemos un fondo, unos recursos para apalancar ese fondo, que hoy dice el gobierno nacional, no es que eso ya está comprometido, pero nosotros sabemos que si revisan bien, ahí quedan unos remanentes para fortalecer ese fondo. Estamos diciendo la utilidad que genera la DIAN por el concepto de aduanas y todo esto, pues ahí también necesitamos que se aumente. Hoy se está recaudando lo que se le está transfiriendo a Buenaventura, creo que es el 0.1%, y esperamos que eso se suba al 10%. Si es el 10%, eso está llegando como a 5 billones de pesos a los 10 años. ¿Sería, que sería prácticamente autónomo con los recursos de Buenaventura? Claro, sería, con eso podemos garantizar que se le devuelvan los terrenos de zona franca a Buenaventura. Si el gobierno dice ya es que lo tenemos arrendado, bueno, si lo tienen arrendado, pues esa utilidad, ese arrendamiento, que entre a ese fondo para que con eso podamos llevar a cabo todos esos compromisos, porque son cuantiosos. Eso Buenaventura hoy está pasando por los 10, 11 billones de pesos la ejecución de estos acuerdos, y para eso entonces necesitamos también es garantizar que esos recursos sí entren a ese fondo para que puedan ejecutar. Entonces, nosotros vamos a cumplir nuestra tarea como congresistas, como hijos de Buenaventura, para hacerle el seguimiento, el acompañamiento y la gestión que requiere para que eso devuelva realidad. Esos recursos de ese préstamo del orden internacional, ¿cuándo podría contar Buenaventura con esos recursos? Bueno, el problema es ese, porque nosotros estamos diciendo, es un gobierno que ya el sol le está dando en la espalda. El fondo, todos somos pacíficos, los 400 millones de dólares nos demoramos casi 3 años para desembolsarlo. Entonces uno está diciendo, un gobierno que ya está terminando, ¿y cuánto tiempo demora? Entonces es la pregunta que no solamente usted me la hace a mí, sino que yo se la hago al gobierno nacional, ¿cuánto demora para hacer ese desembolsar ese crédito? Entonces la idea es que nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para que dar de nosotros, eso la comisión tercera tiene que avalar, autorizar al señor presidente para que haga ese crédito. La idea es que hoy estamos comprometiendo a los amigos y colegas congresistas de esas comisiones para que agilicen lo que corresponda de parte de ellos para que el gobierno nacional tenga las herramientas suficientes para gestionar ese crédito y que eso facilite pues que los recursos lleguen lo más rápido posible para que podamos ejecutar esas obras. Doctor, agradeciéndole su gentileza para culminar, ¿cómo van a blindar los recursos que sean destinados en la forma específica como están destinados? No, por eso se crea el fondo, ese fondo autónomo. Y entonces ahí dice, ¿quién va a administrar ese fondo? Entonces ahí es donde viene, esperamos que esté un representante de la sociedad civil, un representante de los indígenas, un representante del
supongo yo, un representante del gobierno local, del gobierno departamental, del gobierno nacional, o sea que eso esté blindado y con veeduría internacional para que los recursos se cumplan, porque no solamente la gente dice es que se pierden los recursos, no, a veces se cambia la destinación, porque recuerde que cuando se constituye el Fondo Todos Somos Pacíficos con 400 millones de dólares, el gobierno nacional en su inicio dijo que esos exclusivamente eran para Buenaventura, hoy lo distribuyeron en todo el Pacífico, entonces mañana ese fondo que se está constituyendo, ahí se dice exclusivamente para Buenaventura, pero si no se blinda bien, el mismo gobierno nacional le da otra destinación. Entonces lo que queremos es que esos recursos sean exclusivamente para atacar la brecha de desigualdad de oportunidad para Buenaventura, que sea en materia de servicios públicos, educación, salud, vivienda y empleo, que son los que hoy estamos destinados para eso. Y esperamos pues que el gobierno nacional, como los que van a ser responsables de la ejecución de estos recursos, le den esa transparencia y le den esa dirección que todos esperamos para que se cumpla con transparencia y con mucha pulcritud, que no vayan a correr otro destino esos recursos. Se me queda el tintero y para cambiar de tema, la gobernadora hizo varias propuestas en la reunión de la bancada parlamentaria. Una, darle el mismo tratamiento que le da las FARC, darle al ejército, y que el ejército o las fuerzas militares en sí tenga también derecho al voto. Bueno, eso es un tema complejo, porque hoy siempre he dicho, nosotros no podemos comparar a la guerrilla con el ejército. El ejército es nuestro representante legal, las personas que están exclusivamente establecidas para garantizar la honra y bien de los colombianos. Para eso se les paga y para eso se les da ese trato específico. Ah, si alguno ha caído en ese error de transgredir la ley, pues debe de pagar sus errores. Pero entonces hoy es un grupo que está al margen de la ley, que se está diciendo, hombre, reincorpórese a la sociedad civil y a través de eso pues se le van a dar algunas oportunidades que se le están dando. El ejército, yo nunca lo entro a compararlo con la insurgencia, porque el ejército es una institucionalidad legal. A mí no me molesta de que la gente que ya está, por ejemplo, los policías que hoy quedaron mutilados, que mucha gente está presa por representar y defender la institucionalidad, que en contraprestación, en reparación de todo eso que puede haber pasado, se le dé esa oportunidad, sí, pero hoy el ejército como tal, dejarlo de cumplir sus funciones constitucionales y meterlo a la política, yo pienso que no es lo mejor, lo más salomónico, porque hoy hay que blindarlo, ni que voten, porque hoy están es garantizados para blindar la seguridad, honra y bien de los colombianos, y si lo distraemos en un proceso político, de verdad que esto se vuelve un caldo de no sé cómo. Entonces, para mí, si es para los policías que están hoy gozando de uso de buen retiro, algún policía que se extralimitaron de las funciones y se equivocaron en la hora de garantizar la honra y bien, yo estoy de acuerdo que se revise, y los policías que no han cometido delito de lesa humanidad, yo creo que se puede contemplar eso. Pero hoy la fuerza pública, la policía y el ejército activo, no soy partidario de que los corrompamos metiéndolos en política. Hay que dejarlos que sigan garantizando la seguridad. Entonces, me parece buena la propuesta, pero no la comparto si son los policías y militares activos. Si son los que usan de buen retiro, yo creo que podemos analizar la propuesta que los tengan en cuenta. El senador Mauricio Delgado también tiene su punto de vista sobre el proyecto que será presentado el próximo 20 de julio del presente año y que busca beneficiar al puerto de Buenaventura. Bueno, la conclusión es que se va a defender el acuerdo hecho con el gobierno nacional para 1.5 billones para Buenaventura, pero partimos del principio de unos incumplimientos, de unos compromisos, de unas promesas del gobierno del presidente Santos, pero también con Buenaventura, pero también de cuatro décadas de incumplimientos con el puerto de Buenaventura. Nos toca, como dice el dicho común, del ahogado al sombrero. Buenaventura, la deuda histórica y lo que aporta Buenaventura a las rentas de la nación son muchísimo más de lo que hoy se le pretende devolver. Por lo tanto, nos toca el ahogado al sombrero. Es mejor 1.5 billones que quedarnos con las promesas, con los incumplimientos y con la deuda histórica que tiene el país con el Estado Nacional con Buenaventura. 1.5 billones, Buenaventura tributa por cada cuatrenio
Para el primer cuatrenio de Santos fueron 16.800 mil millones. Para el segundo cuatrenio va a estar por encima de 22 billones de pesos en los cuatro años. Y aquí estamos hablando de devolverle 1.5 billones en 10 años. A pedacitos, de acuerdo a las necesidades. Si las necesidades de Buenaventura son en vivienda, el Ministerio de Vivienda dirá cuánto aporta de ese 1.5 billones para atender la problemática y las necesidades de vivienda de Buenaventura. En el tema de saneamiento básico, el Viceministerio de Aguas del Ministerio de Vivienda atenderá el tema de las necesidades de agua y saneamiento básico. Y así sucesivamente, en el tema de salud, será el Ministerio de Salud el que ponga la plata para habilitar un hospital de acuerdo a las necesidades y a las condiciones y del nivel para una ciudad puerto como Buenaventura. Con esto, pues, las conclusiones es que el avance es poco, pero esperamos que esto sí se cumpla oportunamente. Llevaremos a nivel de ley para que este acuerdo tenga fuerza de ley al Congreso el próximo 20 de julio y esperamos que con la mayor rapidez sea aprobado este proyecto de ley. Casi que pediríamos al gobierno que sea con mensaje de urgencia. De otro lado, la gobernadora ha propuesto dos temas, que si se le da curules a la FARC, ¿por qué no también a las fuerzas militares? Y la votación también, que las fuerzas militares también tengan derecho al voto. Bueno, eso es un tema que se ha venido discutiendo hace mucho tiempo, se viene proponiendo que las fuerzas militares participen. Yo de ese voto de las fuerzas militares, hoy no soy partidario, la verdad. Las fuerzas militares han venido cumpliendo una labor institucional y constitucional en toda la vida republicana y hemos funcionado con ese sistema. No soy partidario de que ahora se implemente. Y segundo, pues proponer que se le den curules a los militares, pues tiene algo de validez, pero a mí me queda una duda. Como hay dificultad hoy en el Congreso para aprobar las 16 curules especiales para las FARC, esto se termina convirtiendo en un apalancamiento para eso. Pero también es válido que los exmilitares tengan voz en el Congreso, pero hoy podemos ver que en Centro Democrático la voz de los militares tiene voz en cabeza de la senadora esposa del coronel Plazas. Entonces yo creo que hay otros partidos y otros mecanismos donde pueden participar los militares. Recordemos el general Vallecaucano, que llegó a la Cámara de Representantes y que no solo llegó él, sino que apalancó una segunda Cámara. Entonces creo que los militares no necesitan de esas concesiones que se le están dando a las FARC para llegar a ellos. Ellos pueden llegar al interior de partidos de historia republicana y democrática en nuestro país. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso, Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. El director de Indervalle, Carlos Felipe López, nos habla del programa de Escuelas de Formación Deportivas para la Paz, Es de Paz, que está en los 42 municipios del Valle del Cauca. Es de Paz es un programa que se ha venido trabajando a lo largo de la administración de la doctora Ilan Francisca Toro. Hoy tener un programa de estos no solamente para nosotros es fomentar y desarrollar el deporte en los distintos municipios, sino también
identificar esos espacios que nosotros tenemos de desarrollo con los jóvenes, con los niños, y que cada vez más propiciamos la actividad física y el desarrollo deportivo, pero sin dejar a un lado los principios, los valores, que es lo que acompaña el programa Semilleros Deportivos para la Paz. Porque aquí nosotros contamos con psicólogos, con coordinadores, con metodólogos que están haciendo no solamente el seguimiento deportivo y la práctica o habilidad deportiva, sino que también estamos trabajando con los principios desde la casa, haciendo escuelas de padres de familia con cada uno de estos niños, un programa muy completo y que estamos ya también trabajando desde su parte de salud oral para que tengamos mejores deportistas en un futuro en el Valle del Cauca. ¿Este programa solamente se desarrolla en el departamento del Valle del Cauca o es a nivel nacional? En estos momentos Coldeportes ya está también llevándolo a cabo a nivel nacional. Tiene toda la región Pacífico implementada y por supuesto esto cada vez más va a ir cogiendo una fuerza inmensa, porque primero tenemos los niños ocupados, segundo vamos a generar mayor desarrollo deportivo y tercero estamos enviando un mensaje a nivel nacional que con el deporte no solamente generamos la recreación, la actividad física, sino también la disciplina y principios y valores. ¿El programa es de paz con cuántas disciplinas deportivas cuenta? Es de paz, Semilleros Deportivos para la Paz cuenta con 28 disciplinas deportivas, con más de 280 monitores en todo el departamento y está en cada municipio de los 42 municipios del departamento Vallecaucano. Tenemos monitores en fútbol, en voleibol, en ultimate, en baloncesto, todas las disciplinas deportivas pues que podamos tener, hapkido, Wushu, disciplinas de combate. La idea es cada vez más nosotros ir propiciando el desarrollo del deporte en todo el departamento. ¿Y este programa es a largo plazo? Por supuesto, ya llevamos 2 años con el programa. Mientras esté la administración de la doctora Dilian Francisca Toro, el mensaje que se quiere dar es que vamos a tener mejores niños disciplinados, con mejor actividad física, con mejor desempeño deportivo, pero por supuesto garantizar de que vamos a tener a nuestro futuro vallecaucano ocupado y no haciendo malos hábitos. Entonces el respaldo es de Coldeportes, de la Gobernación y de Diner Valle. Por supuesto, el programa Semilleros Deportivos para la Paz, Escuelas Deportivas para la Paz, tiene todo el respaldo de Coldeportes, de Indervalle y por supuesto de la Gobernación del Valle del Cauca. Melissa González, campeona nacional y suramericana de atletismo en 400 metros vallas, fue repatriada de los Estados Unidos para vestir los colores del Valle del Cauca. El presidente de la Liga Vallecaucana de Atletismo, León Montes de Oca, nos habla de esta atleta vallecaucana. Bueno, Melissa González es una atleta que nació en Estados Unidos, pero es hija de padres colombianos. Es más, es familia de atletas. En este momento, el primo de ella, Daniel Cortés, es campeón nacional en salto largo. La hermana de ella en Estados Unidos es una atleta de alto rendimiento y que participa incluso por Estados Unidos. Y el papá de ella incluso fue selección Valle y posteriormente se fue a Estados Unidos y estudió en Estados Unidos, pero en la disciplina de baloncesto. O sea que es una familia muy, muy deportiva y muy raizal de acá del Valle del Cauca. Entonces para nosotros fue muy fácil de pronto el contacto con ella, para que ella es una corredora de 400 metros valla, para que ella viniera acá y que ella tenía muchos deseos, la verdad, de venir a competir por el Valle, y su familia lógicamente la apoyó mucho al respecto. Entonces para nosotros, como te digo, fue muy fácil traerla para el Valle. Y hay una cuestión, bondades, me decís de bondades, claro, para Juegos Nacionales ahí tenemos casi que 3 medallas representadas en Melissa, que es, ya se ganó los 400 metros vallas en Medellín y vemos que difícilmente aquí ninguna otra atleta va a hacer hacerle contrapeso a ella en ese aspecto, porque ella es muy buena, va a Estados Unidos, sigue entrenando en Estados Unidos y yo creo que día a día mejorará, porque pues vos sabes que las herramientas y la tecnología y todo eso en Estados Unidos es muy diferente acá. Ahora, ese es un
buen refuerzo para el relevo de 4x100. Nosotros tenemos un relevo de 4x100 en damas que difícilmente con esta, por lo menos con esta atleta, con Jennifer Padilla y las otras atletas de acá, yo les digo sinceramente que Valle tiene en ese relevo de 4x400 años que no va a perder la hegemonía en eso. Pero también el entrenador José Bernal dice que ella puede correr 100 metros vallas, que 100 metros vallas, ¿quién se los ha ganado siempre? Primero Bolívar con Brigitte Merlano, que fue campeona nacional muchos años, y ahorita Antioquia, pero esta muchacha comienza a correr 100 metros vallas, yo estoy casi seguro que es casi otra medalla fija para el Valle del Cauca en los próximos Juegos Nacionales. Presidente, teniendo como base que ya tiene las dos nacionalidades, tanto la colombiana como la norteamericana, ¿existe algún impedimento de pronto que ella nos pueda representar a nivel nacional en eventos internacionales o no? No, incluso ella estuvo ahorita en el Campeonato Suramericano en Asunción, Paraguay, y también ganó medalla por Colombia. Ya ella es incluso una atleta seleccionada por nuestro país. Lógicamente que hay unas normas que dice que si un deportista participa por un país, para poder participar por otro país tendría que esperar 2 años. Pero con Melissa no tenemos problema porque ella ha participado en su universidad ya, pero no ha representado a Estados Unidos. Entonces fue muy fácil vincularla acá, y con el rendimiento que tuvo tanto en el campeonato nacional como en el suramericano, ya es atleta seleccionada por nuestro país. José Bernal es el técnico de la atleta vallecaucana Melissa González en Colombia. Él nos habla de las bondades de esta deportista. Sobre todo, bueno, yo le hablaría de lo más importante que he visto de ella, es que ella tiene una calidad humana extraordinaria. Ella es sencilla, humilde, modesta y como persona. Como atleta, pues es muy fuerte. Ella es muy fuerte, su competencia siempre, ella cada vez que sale a ganar. Ella sale a ganar porque se lo propone. Bueno, claro, por supuesto, en Estados Unidos ya hay otro sistema de competencia. Entonces, pues ella compite bastante, mucho en Estados Unidos, y eso le ha permitido desarrollar su nivel competitivo. Y pues cuando ella está aquí en Colombia, pues yo estoy al frente de la parte técnica. Ella tiene muchos padrinos y madrinas acá, porque bueno, las conexiones para que ella se repatriara, bueno, Andrea Gómez ha tenido que ver mucho con eso, y bueno, y también la parte de Intervalle, que bueno, Andrea hace los contactos, pero bueno, la Intervalle, con el programa Oro Puro, aquí detrás está, bueno, el metodólogo, está el subgerente y está el gerente, que bueno, ellos son los que ponen la parte económica para que ella para que el contacto que hace Andrea sea efectivo. Pero bueno, en sí todo ha sido para bien, porque vino, ganó el campeonato nacional de mayores en 400 metros con valla y hizo el equipo nacional de Colombia para el campeonato suramericano de mayores, y allí pues también lo hizo muy bien, ganando la medalla de bronce en 100 metros con vallas y 400 metros con vallas, la medalla de oro. La preparación de ella cuando está en Colombia la realiza usted, y cuando está en Estados Unidos, ¿tiene otro técnico? Sí, en sí el técnico de ella está en Estados Unidos, porque ella vive y radica allá. Pero bueno, cuando ella viene aquí, su estancia aquí en Colombia, el que está al frente de ella soy yo. Pero ella en sí, ella radica en Estados Unidos y tiene su entrenamiento y tiene su entrenador en Estados Unidos. Ya ha ganado campeonato nacional y un campeonato sudamericano en 400 vallas. ¿Eso significa que para el departamento del Valle del Cauca en Juegos Nacionales podemos tener prácticamente asegurada una medalla? Podemos pensar que de aquí a 2 años la medalla de oro en el campeonato de los Juegos Nacionales en 400 metros con valla, estamos asegurando esa medalla con ella. Y también es parte integrante de reloj 4x400 metros. Antes teníamos alguna falencia,
en el 4x400 metros con cuatro damas, pero ya con la presencia de ella ya hemos fortalecido esa parte. Profe, ¿cómo está el departamento del Valle del Cauca en cuanto a atletismo? Teniendo como base que el último encuentro que hubo de atletismo a nivel nacional fue en la capital de la montaña, donde se impuso Valle. Bueno, ahí están los resultados. Más de lo que yo puedo decir, ahí están los resultados. Se han traído atletas muy importantes para el Valle. Y claro, los de aquí también, los que estaban aquí también han mejorado bastante. Con el programa que tenemos, Valle de Oro Puro, los atletas han mejorado su nivel competitivo. Y bueno, pues ya se dio cuenta, ya son 16 medallas, ya los resultados hablan por sí solos. Pero en eso ha tenido que ver la directiva y también atletas muy importantes. Hay muchos atletas que, por ejemplo, ganaron 4 de oro, como el caso de Jennifer Padilla, que fue una de las que se trajo, Diego Palomeque, también 2 de oro, y los relevos 4x400 metros, 4x100 metros, tanto damas como varones, ganamos los 4 relevos, que son muy importantes, gracias a la incorporación de esos atletas al programa de Valle Oro Puro. Profe, programas como el de Es de Paz, que está naciendo y trabajando desde la cuna, desde los semilleros, es fundamental para motivar no solamente el atletismo, sino el deporte en general del departamento del Valle del Cauca. Hay una buena base, se está haciendo un buen programa desde la base y hay mucha escuela de formación ahí en el estadio. Tanto que prácticamente pues ya las dos pistas están muy ocupadas. Y de ahí salen los talentos, la masividad brota la calidad. Y entonces, pues yo espero que el futuro del atletismo del Valle está asegurado con esa escuela de formación. La atleta Melissa González, de padres colombianos y nacida en Estados Unidos, nos habla de lo que representa defender los colores del Valle del Cauca. Esta nota es gracias a la traducción del gerente de Intervalle, Carlos Felipe López. What do I like the most? Yeah. Oh, being with the team and having just a good team environment that is very supportive and they take care of each other. Ella pues dice que es el equipo con el cual ha estado trabajando de la mano con acá con el Valle, pues es un equipo joven y que para ella es un gran reto pues asumir esta responsabilidad. Gerente, ¿cómo hicieron para repatriarla, para traerla al departamento del Valle del Cauca? Todo el equipo de atletismo, en cabeza del presidente de atletismo y de un amigo del Comité Olímpico Colombiano, se estuvo trabajando con ella durante varios tiempo. Una vez identificada, más porque su familia ha sido deportista totalmente, han sido deportistas en el Valle y en la disciplina de atletismo, se hizo todos los trámites legales para pues identificarla, porque ya todo el tiempo ha vivido por fuera del Valle, y pues bueno, aquí está ya legalmente, tiene su doble nacionalidad, gracias a ese apoyo que se realizó a través de la Liga de Atletismo y por supuesto del Comité Olímpico Colombiano. ¿La preparación que ella realizó la realizó en territorio norteamericano o parte de esa preparación también se hizo en Colombia? He wants to know you prepared in United States or here? Mostly in the U.S. Que su mayor preparación ha sido en los Estados Unidos. Los logros que hasta la fecha ha conseguido como deportista. Your victories and at the moment in how it deportes and Asunción. Which one? What's the question? What number? How many? Two in the South American Championships. Dos en Suramericanos. And two national championships. Y dos en nacionales en Medellín. Nacional mayores en Medellín. And gold. Mm-hmm. Gold in at nationals and then silver and bronze in the South American Championships. Okay, oro en los nacionales y bronce en suramericanos y plata en suramericanos. Finalmente, ¿qué representa para ella defender los colores de nuestro departamento y de Colombia? He wants to know what do you feel this T-shirt? Mm-hmm. It's very special to me because my dad also was represented Valle, and it's
Yeah, a very good experience. I'm very thankful for it. Okay. Para ella es una gran emoción porque su papá fue representante del Valle y se siente muy emocionada al ella hoy tener esa oportunidad de representar también al Valle. Cabe resaltar que ella es, de acuerdo a los logros que obtuvo en el Nacional y que obtuvo en el Suramericano, hoy es deportista Valle Oro Puro con su estímulo dentro del programa deportista apoyado que tenemos nosotros acá en Indier Valle. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo y Es de Paz. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112D en Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.